Eso, mi hermanito, yo le digo una cosa, la vida para mí ya no es tan peligrosa. Por eso a mi madre yo le regalo una rosa y vea qué bacano usted hace esta cosa. Mi nombre es Andrés y habito la calle, pero mi hermanito, le agradezco ese detalle, le brindo la mano como un hermano. Escuche, mi hermanito, el problema de... pero no me importa, eso no es mi criterio. La calle me ha enseñado que hay que ser un hombre serio y más de momento no gano de fama, pero también quisiera dormir en una cama, porque de momento es mejor lo que no se dice. Aquí los vagos vemos siempre los días grises y los niños bonitos viendo sábado felices. Esta noche nos encontramos en el centro de Bogotá. Nos dirigimos para una zona bastante vulnerable, donde hay demasiado habitante de calle. Estamos aquí con los muchachos, con el equipo de trabajo. La idea es compartir con los muchachos una aguapanela, calentarle la noche un poquito. Pues no sabemos cuántos de ellos en este momento no han comido nada durante todo el día. Acompáñenos en esta noche. ¿Cómo es? Llega que sí hay, que sí hay. Pues tengo la mujer allá con la mujer y perrito. Oye, mi hermano. Mira, mi hermanito. Claro, le colaboro, venga, le colaboro. Ah, claro, eso llevo que sacar yo. Mamá, te dan. Ahí está, copio. Eso, bueno. Querida, va más. Ya, eso es lo bueno. Guapanelita caliente, como la veía caliente. Gracias. ¿Dónde va? Tiene hambre, tiene hambre. Papá. Todo pobre pastor, a mí, papi, gracias. Dios lo bendiga también. Hacemos de todo corazón, poquito, pero con cariño. Bueno, venga, buenas noches, papi. También, igualmente. De mucha salud. Es lo que necesitamos, salud, para seguir haciendo la obra. ¿Cómo se llama usted, padre? Yo me llamo William González Martínez. William González. Soy de Ugabache. Tengo 46 años. ¿Cuántos años lleva en la calle? Yo llevo uno en la calle. Llevo 30 años. 30 años en la calle. ¿No ha tratado de salir? Sí, sí, estuve una vez en un centro de rehabilitación llamado Estel. Le hago una pregunta a cualquiera, los están firmando usted. Le hago una pregunta, si saben que quiere ser Betel, Betel quiere decir casa de Dios. Y la fundación era cristiana, o sea, para que el devocional, usar a Dios y sí, la Biblia. Sí, la fundación cristiana. Amén. ¿Cómo es la vaina? Y pues, ¿sabe? Sumiso, sumiso uno. Claro. William, lave el baño. Va a quedar la mano. A mí, mi líder. De una, mi líder. Sí, sí, yo. Hágame 50, William, lave la losa. Hágame 50 ventajillas de pues, una. Claro, mi claro, mi líder, de una, alérgico. Tiene que hacer el líder. Tiene que hacer el líder. Yo hablo por mi vida, mi líder. ¿Qué pasó, hermano? Qué recado. Hermano, ¿sabes qué?
habitación, a más no le llegaba visita. ¿Sí me tiré? Yo. Baila, no le llegaba visita. No, pero porque yo lo quería. Porque yo había hecho un momento de que se fumaba. No, ¿cómo es que es? Lo defraudaba mi papá. Mi papá me llevaba como a los compañeros. Yo sé que lo llamaba, me llevaba. Pero no había como esto a todo. Porque la firma la puta. No la entiende nadie. Por Dios que no la entiende nadie. Dígame, quiero que usted haga un favor. ¿Usted qué le diría a los muchachos, a la generación de hoy en día, sobre el consumo de droga? ¿Qué consejo les daría a usted? Bueno, ¿sabe qué? Yo le daría el consejo que, ¿sabe qué? Por muy aburridos, por malas frases, por malas historias que tengan sus padres o sus familiares, no con la droga. Un demonio. Nuevo el bestado de eso. Hágale, papi, siga, siga, hágale. Venga, papi, que si hay para todo el mundo, todo bien, hágale. Hágale, hágale, que todo bien. ¿Qué le diría a los chinos de hoy en día, a los que están empezando? De momento nunca he ganado un mal. ¿Qué comen? Que piensen en su familia. Aquel momento después de que una persona ahí está la familia, ya no es la misma. Ahí está la familia, es cobardita. No. Se enferma. Yo a pesar de todo, sabes que yo a la única que no le hice daño fue a mi mamá. De resto a la sociedad, todo. Eso sí se ha tratado de cambiar, de tal, de veo más para duro por mi vida. Sí, mamá, con mi pelo la familia. No tiene apoyo de la familia. Pero si tuviera así la oportunidad, que uno ocupe en una fundación un año el proceso gratis, tan se le dice, ¿no? No, no hemos de estigmatizar a las personas. Hay mucha gente que piensa que porque una persona está en condición de habitante de calle, entonces hay que tenerle miedo, que es un ladrón, que... Sí, hay personas malas, pero también hay personas buenas, como lo dice el parcero Anderson. Vea, él también fue una persona como corriente, como estoy yo en este momento, y si él se propone, lo puede hacer, él puede cambiar. Entonces dejemos de estigmatizar a las personas que porque están en condición de habitante de la calle, son menos que nosotros, ¿no? Todos somos seres humanos ante los ojos de Dios. Todos nos somos... Yo bastante y yo no robo. No robo, no tengo necesidad de robo, papá. Reciclo, cargo, tengo clientes por allá, por aquí. Acá hay dos personas durmiendo, vamos a despertarlos con amor, con una rica guapanela con sándwich. Vamos, vamos, si nos despertamos, ¿qué es? Vamos. Buenas noches. ¿Vas, amigo? ¿Tienes agua para limpiar con chapis? ¿Sí? Venga, a ver. Ya les llevo ahí, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué más? ¿Sí? Mucho gusto, patrón. Madre. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿10,000 pesos por persona? Sí. ¿Sí? Pero si yo les doy algo, ¿cuánto?
12. ¿Te alcanza? ¿Hasta qué hora es? ¿Por ahí son las 12? Sí, son las 12. ¿Hasta la 1? ¿Hasta la 1? Pues, ¿cómo hacer eso y arranque? Yo les doy aquí para que se vayan. Que vayan y vuelvan. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, gracias a Dios, mi hermano. Sí, mi nombre es Jefferson Andrés Santana. Soy una persona que en este momento tengo soy un consumidor pasivo. Soy egresado del IPRO. El Instituto de Estudios para la protección de la niñez. Aprender a corregir lo que uno sabe que está mal. Yo le puedo decir a ustedes y le puedo decir aquí a las cámaras, no, si yo hoy me encierro allá un año y créame, ¿no? Y sinceramente duró 3 meses y salgo y me empeoro porque tuve el consumo muy retenido, entonces, ¿sí me entiende? Lo primero que hay que hacer con una vez antes de dejar es el manejo de ansiedad, la motivación y el autoestima. De mi parte, yo que habito la calle en este momento, siendo egresado de Lipron, siendo una persona con un bachiller en técnico en gestión administrativa, pero soy una persona coherente. Bien, queremos dar un consejo a los muchachos que hoy en día que están empezando. A todas las personas que lleguen a ver ese mensaje, que lleguen a conectarse con la sinceridad que estoy botando en este momento, con el desahogo y a la misma vez motivación, autoestima y motivación para mí mismo, es aprender a ser tolerante, aprender a mirar el punto de vista desde el otro lado, aprender a mirar lo que piensa el señor policía y ponernos de acuerdo, porque yo no puedo decirle a él, hey, tombo, y él coger un bolillo y cascarme. No, podemos solucionar de la mejor manera. Pero si la gente tiene que entender que soy con... Si hago algo malo, pues ya la ley quien me corrija, pero porque es la peor manera, ¿sí me entiendes? Pero es hacer como un debate, pero de corazón. Persona, quiero hacer una pregunta, mi hermano. ¿Usted hace cuánto con...? Yo con 17 años. ¿Y tiene? 31 años. 31, o sea que hace 3, 14 años con... Lo que pasa es que el consumo empieza primero por ansiedad, después por gusto y después por necesidad, ¿sí me entiendes? Todos tenemos errores, pero también tenemos virtudes. Desde el centro de Bogotá, desde la... ¡Copas, copas! Jairo y su hermana, ellos no son consumidores, pero al igual les tocó habitar en la calle esta noche. Ella es vendedora de dulces y él ayuda a repartir mercados, a entregar mercados así para rebuscarse el pan de cada día. Son personas que son provenientes de Agua de Dios, Cundinamarca. Por algunas circunstancias de la vida no lograron completar esta noche para el camarote, como lo llaman ellos, que vale, tiene un costo de 10 mil pesos y es pues para poder quedarse allá y no aguantar frío. Y como no pudieron hacerlo, les tocó dormir en la calle. Me comí una electrocutadora. ¿Una qué? Electrocutadora. No sé cuánto lleva tiempo en la calle. Ya llevo como 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Merced ya acá en Bogotá, no? Sí. ¿Sí? No, yo soy llanero. ¿Merced qué mensaje le mandaría a los jóvenes hoy en día sobre el COVID? Pues que antes de COVID, lo piense, porque pues se puede estar envolviendo o se puede estar envolviendo en la delincuencia y no solo eso, sino que se rompía. Y que antes de hacerlo, ore. ¿Sí? Que no lo vaya a hacer, o sea, que ore. ¿Sí? Y que lo piense muy bien. Porque un solo donde lo puede estar es metiendo a la... Y uno cuando empieza eso, sí, uno dice que esto a mí no me pilotea, pero sí, ¿cierto? Yo la piloteo. Sí, o sea, y que... Vaya, carajo, que la... Y que Cristo los ama y que les vaya bien a los jóvenes, que Dios lo bendiga. Que vaya bien, hermano. Chao. ¿Cómo es, mi socio? Dios lo bendiga, papi. Buenas noches. Claro, papi, quiere agua para el pinta con sandía. Claro, papi, claro. Mucho gusto, papi. Mucho gusto, papi, mucho gusto. Tiene, mi hermano. ¡Ah, bacadísimo! Es que es chévere.
Agua panelita para hacer frío, manito. Héctor Julio, de 76 años. ¿Y cuánto tiempo lleva de habitante en la calle? 15 años. Multiplicó los sándwiches y el agua panela. Acerque la cámara, Cristian. Ya ve el agua panela. Hemos repartido en gran cantidad y mire, todavía queda más de media olla y queda más o menos, yo le pongo unos 40, 50 sándwiches. Son las 1:57 de la madrugada. Esta hora la empezamos a hacer a las 11 de la noche. En este momento nos dirigimos para el barrio, para Patio Bonito, para los alrededores, el Amparo, María Paz. Ya que aquí en el centro no vimos más personas así en la calle. Debe ser por lo que es sábado, pues ellos así los sábados se integran en la casa. Entonces pues vamos a terminar de repartir la guapanela que hay los sándwiches con los muchachos allá de la zona.